creo que fue el técnico y habló con ustedes, ¿no? Sí, le hice una conferencia. Sí. Entonces, no sé qué quieren que le diga. Dijo que habló con... No, él dijo que habló con vos, con los jugadores, de la salida. ¿Cómo la tomaste la renuncia de Diego Martínez, Román? No, yo creo que hay que tomar las cosas con calma. Estamos... A ver cómo lo podemos llamar. Estamos dolidos, estamos tristes porque queremos que el equipo compita. Y lo más importante para mí, por lo menos, es mandarle a los hinchas un abrazo grande, pedirle disculpas porque el equipo no está compitiendo como lo tenemos que hacer y tenemos que mirar para adelante. Todavía quedan muchos partidos y ahora, a partir del día lunes, a pensar en Argentino Junior. Román, ¿cuál es la idea? ¿Traer un técnico rápido, un interino? Acaba de irse el técnico recién. Recién. Teníamos la ilusión de hacerlo bien, de poder conseguir el triunfo. No se pudo, no se jugó bien. Eso es lo que más este dolor nos da. Y por eso, repito, el hincha mandarle un abrazo, pedirle disculpas que no estamos compitiendo como lo tenemos que hacer. Tenemos que mirar para adentro, tragar saliva y saber que el fin de semana siguiente tenemos revancha de nuevo y tenemos que empezar a competir como corresponde. ¿Eso es lo que te preocupa, Román, que no se haya jugado bien, como vos decís? ¿Qué? ¿Te preocupa eso, que no se haya jugado bien, como vos marcás? Acabo de decir que... ¿Y qué le puedo decir al hincha de Boca? Porque ¿Qué acabo de decir? Estás con bronca porque el equipo no jugó bien. No, dije que... ¿Te pediste disculpas? Que estoy triste, tenemos que competir mejor. Tres veces. ¿Cómo sigue, Román? ¿Cuáles son los próximos pasos? Ahora, mañana creo que tienen libre, el lunes entrenan. Mañana tienen día para pensar, para analizar también los jugadores. Es fútbol. Déjame terminar también. Es fútbol, es deporte. Es un deporte. Con mucha emoción, con mucho nervio, porque lo vimos así en nuestro país, pero no deja de ser deporte. Y al deporte se tiene que competir, sea el que sea, no estamos compitiendo bien. Es tan simple como eso, no es tan difícil. Sí, estamos tristes, estamos dolidos, queremos mandarle, o yo quiero pedirle disculpas al hincha porque tenemos que competir mucho mejor, pero tenemos que tragar saliva, mirar para adelante, y vuelvo a repetirte, es deporte, tenemos que competir, que lo miren de otra manera, que quieran trasladar una cosa diferente o que parece que estamos, no sé, en una guerra. No, yo no vivo así. Cuando jugaba no lo vivía así. Ahora en el lugar que estoy tampoco lo vivo así. Pero trato de ser sincero lo más posible, trato de ser claro. Y es deporte y no estamos compitiendo como se merece este deporte. Y esperemos la semana que viene comenzar a competir como se merece nuestro club, como se merecen nuestros hinchas. Y entre todos vamos a salir de esto porque al final es fútbol, nada más. ¿Quién va a dirigir el entrenamiento el lunes, Román? ¿Hablaste con el plantel? Se habló de Blas. Se habló de Blas, Román. ¿Sabés quién va a dirigir el lunes? Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Cuando anoche grababa la reacción, cuando hacía el análisis del partido, obviamente no tenía la confirmación de que Diego Martínez iba a presentar la renuncia, de que Juan Román Riquelme iba a salir a enfrentar a los medios, a pedirle disculpas al hincha de Boca. Y todo esto uno lo podía llegar a presuponer, uno podía llegar a imaginar, porque el partido se caía de maduro, que si Boca perdía de la manera que termina perdiendo, el técnico no iba a poder sostener justamente una semana más a ver qué pasaba el próximo partido. Se sabía que Martínez debía irse después del encuentro frente a River, algo que no sucede para que no quede en los libros del fútbol que River le había echado un nuevo técnico. El partido con Belgrano parecía que era la bisagra, si Boca ganaba 5-0, Martínez seguía quizás una semana más hasta perder con Argentinos, con Riestra o con Gimnasia, y si no, Martínez presentaba la renuncia en condición de visitante, sabiendo que por ahí
el famoso acrílico que ya no está, pero los plateístas, cuando se metía el técnico en el túnel, lo iban a putear naturalmente. Acá el problema, más allá de Martínez, más allá de Bataglia, más allá de Almirón y de un montón de técnicos que han pasado por Boca a lo largo de la gestión de Juan Román Riquelme, es que el presidente de Boca está perdido, que el presidente de Boca se rodea de los amigos que no saben absolutamente nada de fútbol, que queda demostrado, y yo no me voy a meter en una cuestión si los refuerzos llegan porque alguien muerde o no muerde. Simplemente tengo que decir que a lo largo del ciclo de Riquelme, primero como vicepresidente y ahora como mandamás de la institución Xeneize, no ha acertado en ninguno. Puedo llegar a sostener a Blanco, puedo llegar a decir que Merentiel está bien, puedo llegar a decir que Cavani a priori era una apuesta. En un rato les voy a repasar todos los refuerzos de Boca a lo largo de la gestión Riquelme para entender que los mercados de pases han sido un desastre. Riquelme, yo no soy tu enemigo. Al contrario, a mí me interesaría mucho más defender a Riquelme que criticarlo, porque sé que todo tipo de crítica al presidente de Boca justamente es un guiño al que viene atrás, y el que viene atrás se llama Mauricio Macri, y hay un montón de gente, hincha de Boca, que hoy te dice, bueno, pero en su momento lo de Macri no estuvo tan mal, a mí que me importa si gerencian Boca, a mí que me importa si privatizan Boca, si viene Macri y te lleva a Japón, si viene Macri y te vende la marca Takahara, si viene Macri con Bianchi, con los refuerzos, la gestión Angelici no ha sido tan mala, vienen a decir ahora, después de que el Tano Angelici se haya subido a un taxi con los colores de River en Madrid, llevando una final en donde el tipo tenía que haber abrazado la Copa Libertadores, y eso no ocurrió, y Boca pierde la final más importante de toda la historia, justamente en Madrid, ante los ojos del mundo y frente a River. Y hoy Riquelme, todo eso parecería que lo maquilla justamente con el papelón que está haciendo. La culpa no la tiene Diego Martínez. Insisto, repito, me planto donde estaba plantado ayer, donde me planté también en el partido frente a River. La más fácil, el hilo se corta por lo más delgado, pero no por lo más chelo delgado, porque si no sería algo bueno para Boca. Se corta por lo más fino y tienen que echar al técnico. El técnico debe presentar la renuncia porque los jugadores no le responden, pero los jugadores deben hacer una autocrítica de verdad y hacerse cargo de que son un desastre, de que no están capacitados para vestir la camiseta de Boca, de que no les interesa, de que en otro momento pasar por Boca era obviamente el peaje inevitable para terminar en Europa, y hoy hay futbolistas que se van de Unión directamente a Europa, ni siquiera necesitan pasar por Boca o por River, entonces quieren irse rápidamente. El X Fernández, que agarró un poquito de plata, se fue, y parecería que le desarmó el mediocampo de Boca, cuando Boca va a buscar un montón de refuerzos, y esos refuerzos, lo dijimos permanentemente, eran de cabotaje. Acá el problema de Riquelme es la soberbia, es la falta de autocrítica, al menos puertas hacia afuera, porque ayer se volvía a pelear con parte del periodismo. Él entiende que los periodistas operan para el macrismo, yo coincido. A mí la verdad que, como no me interesa operar para el macrismo y tampoco me interesa operar para el riquelmismo, digo las cosas que veo, y no se puede tapar el sol con las manos, y los resultados no me dejan mentir. Entonces, en el post Diego Martínez aparece nuevamente Ron, porque lo tenían a mano y lo ponen a Ron, y quizás Ron en el primer partido sale a jugar con todo y gana, y uno piensa que ya está, que se arreglaron todos los problemas de Boca, cuando esto no es real, cuando esto es absolutamente ficticio, porque Diego Martínez en su momento era el técnico elegido para llevar a cabo la ilusión de Boca, y estaba bien elegido por lo que hizo en Tigre, por lo que hizo en Huracán. Acá el problema es la personalidad del técnico, cuando mira para el banco de suplentes y no tiene nada, y cuando no se anima a sacar a algunos futbolistas justamente por la presencia de Riquelme. Entonces se abren un montón de ventanas. Por un lado, esta pelea eterna de Riquelme con el periodismo. Riquelme se siente un perseguido político, que todos le caen a él por los males de Boca. Y sí, hermano, sos el presidente del club. Estás haciendo un desastre futbolísticamente. Boca no es más que Ferro, futbolísticamente Boca no es más que Patronato. Boca Juniors, uno de los equipos más importantes del mundo, quizás el equipo más popular de la República Argentina, pierde con River el Clásico, pierde con Racing también, una suerte de clásico, con cagadas de un arquero que van a buscar en la era Riquelme,
pierde también con Belgrano de Córdoba. ¿Cuántos partidos más va a perder Boca con este equipo, con estos jugadores, con estos refuerzos y con este mercado de pases traído por un consejo del mate, de la siesta y del asado que le está haciendo un daño descomunal a Boca? Y ahí es donde Riquelme debe elegir: el amor a Boca o su amistad con todos estos tipos que van a comer asado a Don Torcuato, que la pasan bien, que juegan al truco y cada tanto dicen: che, ¿viste aquel partido donde Martegani la rompió? Bueno, andá a buscar a Martegani, porque así se manejan en Boca. Porque Riquelme es un tipo que no confía en los dirigentes, que ama a los jugadores de fútbol. Lo dijiste vos, Riquelme, no lo dije yo. Vos le tenés un amor absoluto a los jugadores de fútbol y los jugadores de fútbol son los que te están cagando. Hoy vos sos presidente de Boca, hoy vos sos dirigente, vos dejaste de ser jugador de fútbol, más allá del cariño que le pueda llegar a tener. Abrazalo a Fabra, no hay ningún problema, pero echalo del club. Abrazalo a Paul Fernández si vos entendés que Paul Fernández es el jugador más inteligente del fútbol argentino, pero echalo de Boca, porque hace tiempo que se quiere ir y hoy se están dando cuenta que todas estas cosas que uno decía terminan siendo la realidad de una institución que se cae a pedazos más allá de lo institucional propiamente dicho, y valga el juego de palabras, porque vienen y te dicen: no, hay una calle en la Boca que quedó fantástica, los puestitos de la Bombonera, Riquelme le mintió al hincha de Boca y al socio de Boca en plena campaña cuando dijo: quédense tranquilos, yo voy a sentarme a tomar mates con los vecinos, voy a cruzar la calle, voy a golpearle la puerta y voy a tratar de convencer. Al toque dijo que no, al toque dijo: ¿quién soy yo para convencer a los vecinos? Primera mentira de Riquelme en torno a una campaña, la cual fue muy sucia, justamente porque enfrente había gente que estaba operando fuerte para tratar de echar a Riquelme. Fíjense que aparecía Macri y Milei, nada más ni nada menos, y Riquelme le termina ganando con baile las elecciones, pero engañando al hincha de Boca, diciéndole al hincha de Boca que iba a hacer algo que después no lo termina haciendo. Y hoy viene y te pone como excusa que los empleados comen lo mismo que los jugadores. Y hoy viene y te dice que van a hacer un hotel en Ezeiza para que Boca pueda concentrar en ese hotel. Todo eso está fantástico. Yo no me voy a meter en la cuestión institucional porque la desconozco. No sé si está bien el básquet, el vóley, el futsal. No tengo la menor idea. Sí me doy cuenta que la gestión es mala, que Boca no consigue absolutamente nada, que los torneos que Boca consiguió fueron todos torneos menores, y esto no lo digo yo, esto lo dijo Riquelme en su momento cuando era oposición, cuando sale a decir que lo único que importaba era la Copa Libertadores porque todo el resto para Boca era menor. Riquelme consigue campeonatos menores, Riquelme no obtiene la Copa Libertadores de América, llegó a una final con Fluminense, de pedo. Esa no era la realidad de Boca. Lo que pasa es que el arquero estaba en un buen momento, se agrandaba en los penales y Boca estuvo muy cerca de conseguir una Copa Libertadores de América que podía haber posicionado a Riquelme en otro lugar. Esto es fútbol, acá no tiene que ver la política nacional, si bien está metida permanentemente. La política deportiva es diferente, porque una pelota que pega en el palo y se va afuera genera que te putee toda la cancha. Riquelme asume el mismo día que Moretti. Hoy a Moretti en la cancha de San Lorenzo lo están puteando. A Doman en Independiente, al que votaron, a los dos meses lo estaban puteando. Y hoy el hincha de Boca está caliente con Riquelme, pero no el de la Bombonera, porque hay muchos en la Bombonera que apoyaron la gestión Riquelme porque se dieron cuenta que enfrente estaba el macrismo, porque consiguieron lugares en la Bombonera y porque la Bombonera no tiembla, late, le ponen la bandera a Riquelme y todo lo que ya sabemos. Esa no es la realidad. Vos te cruzás con un hincha de Boca por la calle y te dice: lo que está haciendo Riquelme es un desastre. Y es verdad, y ese hincha tiene razón, y las redes sociales demuestran ese descontento del hincha de Boca justamente con el presidente del club, más allá de la idolatría, más allá de ser el mejor jugador de la historia de Boca. Yo no me voy a meter con el póster de Riquelme y con todo lo obtenido, no me voy a meter con el Riquelme contestatario, con el revolucionario, con el Riquelme Cristina, no me voy a meter con el que le da la batalla a los medios de comunicación, porque después te sentás con esos periodistas que te están operando y que te operaron permanentemente. Vos después vas, le das una nota a uno, le das una nota a otro, te levantás
colgás de un móvil y te vas como si fueras Carmen Barbieri, cuando lo que te están diciendo es básicamente lo que piensa el país entero. Hay que tener humildad, hay que tener autocrítica, hay que tener recorrido como dirigente, y si no, entender que te podés equivocar. Y cuando vos tenés pocos años como dirigente de fútbol, más allá del amor que le pueda llegar a tener al club, en este caso a Boca, rodeate de gente que esté preparada. No te podés rodear de Donet, de Ledesma, de Barijo, del Chelo Delgado, de Javier García. Con esa gente querés manejar Boca, con tu hermano querés manejar Boca. Rodeate de dirigentes, aprendé de dirigentes de fútbol, aprendé de tipos que no entraron a una cancha, que no se pusieron los pantalones cortos, pero que sí saben cómo gestionar un club. Reuní dirigentes de diferentes partidos políticos. Andá a buscar a Beraldi, andá a buscar a Reale, andá a buscar a Last, andá a buscar a tipos que por ahí hoy no están cerca a esta conducción, a esta comisión directiva, pero que te pueden llegar a aportar algo. Porque vos tenés el camino de abrirte de tus amigos y de decir, esto me puede llegar a costar el cargo para el día de mañana ser Pasarela o Babington. O no, o podés dar un volantazo, meter ese golpe de timón, no culpar al técnico, exclusivamente al técnico, no alcanzan las disculpas, y entender que lo que vos hiciste a lo largo de los últimos tiempos fue realmente muy malo. Cuando uno observa a los diferentes entrenadores que se van, pero que en definitiva los termina echando el Consejo de Fútbol y también la dirigencia de Boca, ¿no? Porque a Bataglia lo echaron en una estación de servicio, porque a Ibarra, que lo tenían ahí medio como buche del Consejo de Fútbol, lo termina echando también. Y yo me animo a decir que a Diego Martínez lo empujan. Diego Martínez no sé si tenía tantas ganas de irse de Boca. ¿Qué pasa? Cuando ve cómo juega su equipo, dice, bueno, basta, porque es estirar la agonía, porque puede llegar a hacer ganar el próximo partido, la Bombonera lo iba a putear al técnico, y el técnico entendía que debía dar un paso al costado. Paso al costado que me parece justo, porque frente a Belgrano Diego Martínez tenía más. Una cosa es el partido con River, una cosa es la Sudamericana, es la Libertadores, es donde vos tenés que mostrar de verdad la supremacía que tenés en relación al resto de los rivales. Ahora, con los suplentes te tiene que alcanzar para ganarle a Belgrano, y esto no ocurre, pero aparte no ocurre desde la actitud. Entonces yo entiendo que está bien la salida de Diego Martínez, pero también entiendo que no es el único responsable, que es el más fácil, que no puedes echar a 30 jugadores, que más allá de haber hecho un montón de cambios, a mí me gustaría saber quién le armó el equipo a Diego Martínez en las últimas 3 o 4 fechas. A mí me gustaría saber quién le armó el equipo a Almirón, quién le armó el equipo a Ibarra, a Bataglia. Creo que a Russo no se lo armaron, y es por eso que yo siento que ahora tiene que llegar a Boca un tipo antipático, tiene que llegar a Boca un tipo que no se deje manipular justamente por Riquelme. Riquelme tiene que entender que quizás no llegue el mejor amigo, al contrario, tiene que llegar alguien que no lo deje entrar al vestuario, tiene que llegar alguien que le diga, Riquelme, vos sos presidente del club de la puerta para afuera, pero el vestuario es del técnico y es de los jugadores. ¿Qué técnico tiene esos huevos justamente? Bueno, en un rato vamos a hablar seguramente de los próximos candidatos, de los que se están rumoreando a estas horas, que son un montón. Hay mucha falopa también en el medio, ¿no? Hay mucho técnico de cabotaje, un representante que mete a uno en la bolsa a ver si suena por las dudas, y yo estoy convencido que de los 10 técnicos que se nombraron hay 7 que están instalados justamente por los representantes, entongados con gran parte del periodismo de los medios tradicionales, para ver si lo pueden inflar un poquito, y no para dirigir a Boca, pero sí el día de mañana para poder agarrar Estudiantes, si es que Eduardo Domínguez se va a Estudiante, para llegar a Boca. Pueden pasar un montón de cosas. Lo que les quiero repasar es el mercado de pases de Riquelme, pero no el último, sino desde que arrancó como presidente de Boca y también en la época de Vice, porque Riquelme era el tipo fuerte del fútbol. Ameal era el del club, era el de la Bombonera. Riquelme era el de Boca Predio, Riquelme era el del fútbol profesional, y en ese marco te aparece Carlos Zambrano, que se termina yendo mal con el ojo en compota porque Benedetto le pega una piña. Te aparece Javier García con 33 años porque era el amigo de Riquelme y porque hoy sigue siendo el empleado del Consejo de Fútbol, ya no adentro del vestuario, pero ahí dando vueltas en la primera de Boca. Aparece Cardona, reaparece el colombiano, el Pulpo González llega con 32 años a la primera de Boca, Marcos Rojo, que uno puede decir está bien, está mal,
Hoy Rojo está más cerca de irse de Boca que de quedarse. Yo la verdad que entiendo que Rojo es el hincha dentro de la cancha, con un montón de cagadas que se puede llegar a mandar, pero es un tipo que respira Boca y que siente Boca a pesar de todas las críticas. Lo que pasa es que cuando vos lo ponés adentro de esta bolsa, con todos los refuerzos que llegaron, te das cuenta que es uno más de tantos, como por ejemplo Orsini, que ya no está, como por ejemplo Rolón, que ya no está, como por ejemplo Briasco, como por ejemplo Advíncula, con 31 años, que llegaba del Rayo Vallecano, y uno decía, che, ¿Advíncula es la solución para este momento de Boca? ¿Advíncula se gana a la gente porque vende humo, porque corre, porque pone caras raras, porque juega con una curita en la nariz y porque es un jugador histriónico? Entonces el hincha de Boca compra todo eso de Advíncula. Pero Advíncula llegó para ser suplente en este Boca, termina siendo titular ahora por la lesión de Blondel, pero era un chabón al que le costaba bastante, no era el mejor Advíncula de todos. No importa, te querían vender que venía de la selección de Perú y de un montón de cosas. En el medio Juan Ramírez, que ya no sabemos si está en Boca, si no está en Boca. Alguien en algún momento debería explicar por qué Juan Ramírez llega a Boca. Darío Benedetto, que ya no está en el plantel después de idas y vueltas, de peleas, de quilombos, de conflictos, termina siendo el mal mayor de Boca, cuando yo creo que tampoco es tan así esto de Benedetto, ¿no? Lo que pasa es que enseguida se busca un chivo expiatorio. Hoy es Martínez, antes fue Benedetto. Benedetto se va de Boca, aparece Figal, Oscar Romero, Paul Fernández. Seguimos hablando de futbolistas que no rindió ninguno. Figal está y es suplente, y hoy juega porque no hay otro, y hoy juega porque tiene que acompañar a Anselmino, y porque Rojo y Lema están sancionados, ¿no? Están como ahí puestos en penitencia, y te aparece Figal, que es un suplente, que jugaba en el Inter de Miami cuando quería, cuando tenía ganas, y todo el mundo te hablaba de Figal, y Figal no rindió nunca en Boca, fue una máquina de mandarse cagadas, y te aparece Payero, al que terminan vendiendo, y uno dice, che, me parece que es lo mejorcito que ha llegado a Boca, a un tipo al que no le conocemos un partido bueno de Payero. Díganme ustedes, los hinchas de Boca, si recuerdan de verdad, pero de verdad, con una mano en el corazón, un partido bueno de Payero, porque hoy Payero está en Inglaterra y parece que Payero la descoce todo. No sé si está en Holanda, no sé ni dónde está Payero, pero siguen llegando futbolistas en la gestión Ameal Riquelme, como por ejemplo Roncaglia, como por ejemplo Chiquito Romero, con 35 años, como por ejemplo Bruno Valdés, que llegaba con un beso en el cuello, y que alguien decía, no, porque festeja los goles como Riquelme. Y yo me puse a buscar y dije, pero si juega de central, ¿cuántos goles tiene Bruno Valdés? Ninguno. No hizo goles tampoco. Se fue de Boca sin pena ni gloria. Lucas Hanson lo meten en el combo para estar en el banco. Hanson sigue estando en Boca, aunque usted no lo crea. ¿Por qué llega Hanson a Boca? Nadie sabe. Y se los había dicho en algún momento, fueron a buscar la peor versión de Hanson. 6 meses antes era un Hanson importante en Vélez. Cuando van a buscar a Hanson, Vélez se lo quería sacar de encima porque ya era un Hanson que no quería jugar, era un Hanson que no corría, y hoy es un Hanson absolutamente suplente. Fue suplente siempre. Aparece Zarachi, aparece Blondel. Yo creo que Blondel sí es un futbolista importante, tiene la desgracia de lesionarse y eso lo termina condicionando, porque es un jugador que hay que ver cuando vuelve, cómo está cuando vuelva. Me parece que hay un acierto, fíjense la cantidad de futbolistas que les estoy repasando y hay un acierto, como Blondel. ¿Hay otros? Sí, creo que Cavani termina siendo un acierto. No así Bullaude, que ya se fue de Boca, que está deambulando en alguna liga inhóspita. No le conocemos la cara a Bullaude. No sabemos si es zurdo, si es derecho. Y hubo alguien en Boca que dijo, che, me parece que Bullaude puede ser solución, y lo fueron a buscar a Bullaude. Desastre del Consejo de Fútbol, desastre de Juan Román Riquelme. Y más acá en el tiempo, lo van a buscar a Cristian Lema como si fuera la solución a los problema defensivo de Boca, un tipo que era una carreta y que lo tienen que apurar ante la cantidad de lesiones. Lo mandan al primer partido, se manda 10 millones de cagadas, después como que empieza a sentarse un poquito en la primera de Boca, pero Lema es un jugador para Lanús o para Newell's, no es un jugador para Boca. Llega a Boca porque llegaba cualquiera, llega a Boca porque era fácil, llega a Boca porque ante la necesidad
de nuevos nombres, bueno, te aparece Lema con un prontuario o con unos antecedentes de tipo malo, de tipo que va abajo, de tipo que te condiciona, y en Boca Lema le tomaba la chapa a todos los delanteros rivales. Seguían apareciendo, como por ejemplo Kevin Zenón, que al principio me parecía un monstruo y que después de los Juegos Olímpicos demostró que ese monstruo era un monstruo de veranito, porque no es el mismo, ya no le pega ni siquiera al arco. El momento de Zenón hoy es para devolverle Unión y decirle, che, estafaron a Boca con Kevin Zenón. Llega Lautaro Blanco, creo yo, otro de los aciertos, y fíjense dónde estamos parados, estamos hablando de Blondel y de Lautaro Blanco como los aciertos del mercado de pase de Boca, si quieren de Cavani y algo de Zenón también, pero son cuatro en la cantidad de nombres que le vengo relatando, de futbolistas que no rindieron, y cuando la mayoría de ellos, y ya no está en el club, es porque pifiaron, y si la mayoría de ellos se quiere ir del club es porque pifiaron también, o si la mayoría de ellos están colgados es porque se equivocaron, y ahí no tiene la culpa ESPN, ahí tiene la culpa el Consejo de Fútbol y el tipo que toma las decisiones como Juan Román Riquelme. Aparece Brian Aguirre, Belmonte y Jiménez, que son tres chicos que de verdad no están para jugar en la primera de Chaco Forever, y llegan a Boca. ¿Cómo Brian Aguirre va a llegar a Boca? ¿Qué le vieron a Brian Aguirre? Si en Newell no lo querían, ¿alguien habló con la gente de Newell a ver si Brian Aguirre de verdad era bueno? Porque yo lo veía y digo, che, ¿Boca fue a buscar a Brian Aguirre? ¿En serio? ¿De verdad fue a buscar a Brian Aguirre? ¿Y qué les vendieron? ¿Que era Langoni? ¿Les vendieron que era el Changuito Ceballos? No, es un jugador intermitente, del montón, común, normalito. Llega Brian Aguirre. Milton Jiménez se transforma en el goleador de Boca que venía de Banfield simplemente por estar parado en la puerta del área, y cada tanto vas a convertir. Y si sos el 9 de Boca y te dan partidos, algún gol vas a convertir. Pero Milton Jiménez no puede ser el 9 de Boca, como en su momento tampoco podía ser Orsini. Y lo van a buscar igualmente. A Belmonte lo van a buscar. Yo me peleaba con mis amigos y les decía, muchachos, ¿cuántos partidos vieron de Belmonte para darse cuenta si Belmonte está de verdad para jugar con una de las camisetas más pesadas del mundo? Y no puede, y ayer frente a Belgrano con los brazos en jarra, cabeza gacha, un tipo que no quería estar en el lugar donde le tocaba estar, que seguramente elige ser suplente y no titular porque tiene menos responsabilidad, menos presión, porque Belmonte no es un jugador para Boca, puede llegar a ser un jugador para la Liga de Rusia, porque allá los argentinos la rompen, porque allá cuando uno se va a la Almería, juega bien, Belmonte puede ser bueno para el Almería, no para Boca, y lo demuestra partido tras partido, y cada vez que le toca jugar no está a la altura, y en el medio de ese quilombo lo van a buscar a Martegani para sacárselo a San Lorenzo, lo ponen un ratito, no rinde tampoco, se los dije cuando llegó Martegani, no es un jugador para Boca, y no pasa nada con Martegani, y en el medio lo van a buscar a Miramón porque jugaba bien en Gimnasia, y Miramón en el partido con River demuestra que la camiseta de Boca es diferente a la camiseta de Gimnasia, no rinde tampoco, y me estoy olvidando de Gary Medel, y seguramente me estoy olvidando de algún que otro jugador que llegó en el camino a Boca, porque Riquelme entendía que estaba bien. A Barinaga fueron a buscar. A Barinaga. ¿Quién es Barinaga? Barinaga es más de lo que puede llegar a tener Boca en el predio de Seiza. Esa es la gestión de Riquelme en materia de refuerzos, y me quieren hacer creer que la culpa la tiene el técnico, que la culpa es de Diego Martínez, cuando mira para atrás y no tiene nada. Cuando el arquero se manda una cagada, lo tienen que ir a buscar a Bray, y Bray tampoco te va a salvar. Quizá Bray te puede llegar a salvar de acá a 2 o 3 años. Le tenés que dar partidos y le tenés que dar la chance también de equivocarse. En el corto plazo, Bray no está para ser el arquero de Boca. Lo digo reiteradamente cuando muchos hinchas de Boca te dicen, miren que el pibe juega bien, miren que el pibe ataja, que es un monstruo, que todavía es pendejo. Sí, bárbaro, pero cuando vos tenés cara de miedo, es difícil. Es difícil porque en un clima hostil como el que se está viviendo hoy en Boca, vos tenés que tener seguridad, y esa seguridad Bray no la tiene. Y lo tenés a Dilolo, que no sabe si juega de central o de 4, un chico que el día de mañana va a terminar en Deportivo Español. Así hay un montón. En el medio cuelgan a Valentini, lo venden a Barco, lo venden a Lecky, porque Boca también tuvo algunas ventas de pibe. ¿Qué hicieron con esa plata? ¿Fueron a buscar a todos estos futbolistas que les acabo de narrar, que les acabo de relatar? Me parece que lo de Riquelme a esta altura del partido es pésimo.
se enoje quien se enoje, seguramente a Riquelme no le gusta que le cuente las costillas porque va a entender que estoy operando para el macrismo y no, al contrario, lo que estoy marcando son justamente los errores para que haga una autocrítica y para que entienda que ahora es momento de jugársela por Boca, no es momento de los amigos, no es momento del consejo, de los tipos que hicieron bien las cosas porque Anselmino es refuerzo de Boca, dijo en algún momento Riquelme, y nadie habla de Anselmino, pero si hablé de 30 jugadores y Riquelme me responde con uno y todos los otros que llegaron, ¿quién se va a hacer cargo del desastre? ¿Quién se va a hacer cargo del vaciamiento institucional que hoy tiene Boca en materia de refuerzo con estos jugadores que no se los vendés a nadie, con estos jugadores que van a terminar libres, otros van a deambular por el fútbol argentino? Entonces caerle al técnico en este marco me parece que es un poco injusto. Lo que pasa es que Riquelme quiere correrse del foco a pesar de ser el presidente del club y te dice hay que pedirle disculpas al hincha, pero como si vos llegaste a Boca diciendo que lo único que importaba era la Copa Libertadores de América, no solo no clasificaste a la Copa, que no vas a clasificar tampoco a la Copa Libertadores el año que viene. Boca tiene la obligación de ganar la Gimnasia, de ganarle a Vélez y de ganarle una hipotética final a Huracán para clasificar a la Copa Libertadores, es lo único que tiene, y estamos en 29 de septiembre, ustedes imaginan que octubre, noviembre, diciembre, ¿Boca va a jugar por nada 3 meses? Sos Boca, no sos un equipo como Temperley que vos decís, bueno, ya estás pensando en el año que viene, no sos un equipo como los Andes, sos Boca y estás a 3 meses del fin y todavía tenés un montón de partidos y Riquelme te dice que ganar el próximo. Sí, igual ganar el próximo tampoco te asegura nada, ¿no? No hay que ganar el próximo o perder el próximo. Lo que hay que hacer es un golpe de efecto y ese golpe de efecto lo necesita el hincha de Boca para volver a confiar en Riquelme como dirigente, no como ídolo. Todo el mundo sabe cómo Riquelme defendió a Boca dentro de la cancha y por eso llegó al lugar que hoy ocupa y por eso llegó a la presidencia del club. Yo lo juzgo como presidente, yo no lo juzgo como ídolo lo va a ser siempre, que lo decía el hincha de Boca, que le cuelgan banderas, que lo aplauden, que lo ovacionan, que le hacen la despedida, llenan la cancha, seguramente le van a pedir fotos, una cosa es pedirle fotos y otra cosa es estar de acuerdo con lo que está haciendo hoy en Boca, y lo que está haciendo hoy en Boca lo marcan los números y las estadísticas, no es un invento mío, no es un invento de Teis Sport o de ESPN, a los que no los quiero, y esto lo digo permanentemente porque si no parece que yo estoy alineado con los medios de comunicación tradicionales. Riquelme, vos te sentaste con ESPN después que te castigaron, después que quisieron poner a Macri como presidente de Boca, o a Ibarra en este caso, y a Macri dando vueltas ahí en el medio tratando de venderle Boca a los cataríes. Entonces, hacete cargo de lo que te corresponde, porque sos el presidente de Boca, porque te queda mucho recorrido todavía en esta gestión y hoy ni siquiera tenés técnico. ¿Qué técnico se está nombrando? Un montón. Subeldía, el Turco Mohamed, Fernando Ortiz, Fernando Gago, hay 1.000 millones de técnicos que están ahí dando vueltas en el candelero a ver si pueden llegar a Boca. Kili González dijo alguien, Coudet dijo otra persona, en el medio lo de Eduardo Domínguez, que Eduardo Domínguez se supone por el parentesco con Bianchi que va a ser el próximo Bianchi, entonces entienden que se lo pueden chorear a Estudiantes, no sé realmente. Alguien habló de Gustavo Quintero, del técnico de Vélez también, si puede llegar a Boca porque Boca quiere todo lo que tiene Vélez, no lo sé realmente. Si a mí me apuran y quiero leer a ustedes en los comentarios, yo siento que el técnico de Boca tiene que ser un tipo con jerarquía, con personalidad, con autoridad y capacitado para decirle a Riquelme, afuera del vestuario, las decisiones las tomamos nosotros y el equipo lo arma el técnico, no lo arma el consejo de fútbol, sino que Riquelme dirija a él, que sea el presidente del club y que dirija. Heinze puede llegar a ser una opción, es la opción de un tipo que va a chocar con Riquelme al segundo partido. Quizás Boca lo necesita porque es antipático, porque no quiere a la prensa, porque no va a recular ante la embestida de ESPN, entonces puede llegar a ser una alternativa de un tipo con personalidad que no tenga ningún inconveniente en mandar a la concha de su madre alguno, ningún problema va a tener Heinze. Creo que Sampaoli puede llegar a ser un nombre, el hincha de Boca me va a decir, no, pero Sampaoli fracasó en la selección, sí, en el medio de una camucha que le hicieron, pero Sampaoli es un técnico con experiencia, creo yo que no le van a manejar el vestuario. Si a mí me dicen el técnico de
Boca debe ser Ramón Díaz. El hincha de River va a decir, vos estás en pedo, y el hincha de Boca va a decir, es imposible. Bueno, yo doy algunas alternativas y algunos nombres. Fernando Ortiz, el que se peleó con Messi dirigiendo al Monterrey, viene de hacer una carrera en México, tiene personalidad, no sé cómo juegan sus equipos, la Liga Argentina no es la Liga Mexicana. Si vos perdés en el Monterrey, te putean tres tipos. Si vos perdés en Boca, te vas al tercer partido. Entonces es diferente. Lo que sí tengo claro es que el Consejo de Fútbol debe dar un paso al costado, que el hermano de Riquelme no tiene ningún tipo de autoridad para estar en el lugar que tiene, y que Riquelme debe elegir o los amigos o el futuro de Boca. Si tanto quiere a Boca, si es tan bostero y si le tiene tanta fobia a lo que está enfrente, que son justamente las privatizaciones y todo lo que tiene que ver con el macrismo. Cosa que repito, insisto, para que no quede ninguna duda, que ante la pelea final yo voy a estar del lado de Riquelme, a pesar de las cagadas que les estoy enumerando. 1.000 millones de cagadas. En la batalla final yo prefiero que Boca sea un desastre, pero que los clubes sean de los socios y no que vengan a privatizar el fútbol argentino. Entonces, en esa batalla voy a estar con Riquelme como estuve en las elecciones, lo digo sin ningún problema. Pero en el medio hay que criticarlo, en el medio hay que decir que la gestión de Riquelme hasta el momento es un fracaso y que si River llega a salir campeón de la Copa Libertadores, siento que los plazos de Riquelme como presidente de Boca se empiezan a acelerar un poquito. Creo que la ansiedad va a comer un poco todo lo que tiene que ver con la Bombonera, porque lo que salva a Riquelme en este momento no es la Copa Argentina y clasificar a la Copa Libertadores. No es que llegue un técnico con autoridad. Lo que puede llegar a salvar a Riquelme para bajar un poquito las aguas es que River pierda la Copa Libertadores. Si River sale campeón de la Copa Libertadores y Boca no gana nada en este año, bueno, lo de Riquelme va a quedar ahí en un hilo y veremos después los socios qué es lo que opinan, qué es lo que deciden, los socios y los hinchas. Fíjense que Riquelme habla mucho de los hinchas, habla de los socios naturalmente, pero también habla de los hinchas, de los bosteros, y los bosteros son los que hoy están mirando de reojo y quizás en la Bombonera cara a cara no te dicen que no te quieren, pero cuando salen y Gonza Cardoso te pone un micrófono, se quejan de Riquelme y cada vez se quejan más de Riquelme. Y no son todos trolls, porque la más fácil es decir, son todos trolls, es toda gente que consume al Pollo Viñolo. No, hay muchos hinchas de Boca que odian a Macri, pero que también están calientes con la realidad y con el presente del club. Riquelme, despertate, avivate, que la culpa es tuya, de tu Consejo de Fútbol y no del cuerpo técnico que hoy se queda sin trabajo y que creo que Martínez era un tipo laburante, que se equivocó seguramente, que se dejó llevar, que lo superó la situación sin dudas, pero Martínez laburaba y hoy Boca se queda sin técnico y hoy Riquelme tiene que salir a buscar un técnico de manera inmediata en el medio de una catarata de nombres donde para el periodismo va a estar bueno, por lo menos para los que analizamos los medios de este lado, de decir, mirá cómo van a instalar técnico, quédense tranquilos, le voy a meter una fake news. Se lo aviso al periodismo tradicional. Recuerdo la vez pasada cuando dije que el técnico de Boca iba a ser Guede. Se comieron la fake news, prepárense, prepárense porque se va a venir una fake news en cualquier momento. Voy a decir que hay un técnico que está a punto de asumir como nuevo entrenador de Boca y no va a estar ni cerca. Pero se los aviso a los periodistas tradicionales que copian y pegan. Y me gusta mucho que eso suceda porque, evidentemente, si Riquelme no les atiende el teléfono y nadie les da bola, no le queda otra más que inventar, más que bicicletear, más que rellenar, más que darle vueltas a una cuestión que están absolutamente en bolas, pero en la carrera por la primicia hay que nombrar, hay que decir, hay que instalar, gente. Gracias por haber estado del otro lado, pulgar para arriba. Se suscriben, activan la campana y hasta la próxima.